¿Qué, Teo? Sí, que la grito la Yami, la Daniela. ¿Qué? No, la culebra. Mateo, que no se sabe qué culebra es. La nena ahí estaba, ve, cuando vi encima de ella venir. Pues la cara. Dios, usted que no la picó, ¿usted? Solo. Esa sale. Sí, Teo, cuidado. Y hay de esas que pican. Que no le hizo nada chulo. No estará metido ahí. No hizo nada. Ahí está el palo que yo le tiré encima, ¿eh? ¿A dónde se metió? Tiene que por este lado, ¿sí? Sí, porque tal vez puede estar allí, ve, y... Está verde. Hace poquito limpié ahí, ve, pero echaron veneno. Teo, cuidado. Cuidado por ahí, Teo. Es grande. ¿Es grande? Grande, chula. Tengo cuidado, no, encima se le va a tirar. ¿Mande? Chula, pero aquí se ve, porque allá hay más, ve, pues a ver cuál. Por eso le estoy diciendo, tal vez se vino a meter aquí, ve. No está segura de dónde mero se metió. Cuidado, ahí no va a ser que va a salir. No se sabe si puede salir de ahí donde está Teo o donde está usted, Lisa. Aquí la ley está puteada. Sí, así se ve. Está ordenada. Cuidado, es grandote. Sí, es grande, dice. Sí, va. Ah. O sea que... Y como dice que esas trepan a la pared. ¿Será? Sí, viste, así estaba diciendo Kevin. Ajá, así estaba diciendo Kevin. Así que trepan a la pared, así. ¿Cómo se llama eso? Sí, bueno. Ajá. Tal vez de noche se... Pero sí, si, bueno, esa es mi pregunta también, porque aquí está cerrado. Ajá. Está cerrado y no... Solo en... Hace tres ¿bien? Días cachamos, pero un pequeño. Una pequeña. Una chiquita, no era chula, pero... No era tan grande. Bien, era grande, así como el tamaño grueso. Ah. Estaba grandecita ya. Y trepan la pared, a ver si será cierto. ¿Será cierto que suben en la pared? Sí. Ah, bien. Porque dice que los mudos le pueden ver las patas a la culebra. Ah, sí, así estaba diciendo sí, la... Los mudos le pueden ver las patas. Elisa creo que fue que dijo eso. Cuidado, ya Elisa. Agarrando el palo, está ahí. Y con eso le di un cuentazo. La tiré encima, pero. Como yo lo que hice, correr a la llama. Sí, agarrar a la nena. Es que ella no se dio cuenta para dónde agarró. Es que ella no está segura si se vino. Teo, te han fijado porque es grande. Sí, Teo es grande, dice. Es que hay bastante bollo. ¿Será que en más de algún...? No, 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 como... Echaron el tapial, ¿sabes? No son de aquí adentro. Sí, pues, yo creo que está de tal vez aquí adentro, digo yo. Quedaron aquí encerrada. Porque aquí hay hoyo también, ¿no? Sí. Tal vez se fue a meter ahí debajo de toda esa leña que está ahí. Pues si no era grande, pero... ya se hubiera visto. Eso sí. Teo, tenga cuidado. Es que da miedo. Da miedo. Y... ¿Por qué es eso, o sea, te pica? ¿Por qué la culebra cuando mataron donde dice el color de la tierra? Ah, sí. Igualito, ¿no? No, no, no. Igualito, la clase. Ahí está en ti. Y en donde sí se miraba esa culebra era en la tierra blanca nomás. Ajá. Ajá, en la tierra blanca.
digamos que esa, la tierra blanca va y la sacaban para otro lado y no se miraba. Ajá. Saber, no se metió. ¿Será? Teo ya le dio vuelta ahí y acá atrás también y no sale. ¿Pensas dónde se va a meter, vos? Saber. Sí, da miedo, vos. Da miedo, sí, porque pues. Ese día también una pequeña, pero una grandota, es una grandota. Sí, es grande. Como que ya lleva tiempo estar aquí San Pablo ya. Ah, sí. Y como si se enterraba entre la tierra, un hoyo tiene por ahí. Ajá. Por eso no la han visto. Solo allá donde está, no he dejado un hoyo así, ¿ves? O quizás por ahí se metió. De repente por ahí se habrá metido. Sí, no hay a dónde salir. Como les digo, ya empezó a beber, están buscando donde está seco. Ah, la noche. ¿Será? Esa vez no entró la noche porque allá donde está Noé, para que no se llene el agua, dejaron así abajo. Ahí veo bajito, dejaron así. Ay, digamos que para que salga el agua, ¿eh? ¿Dónde se meten? Ah, sí. Pues yo vi que para allá agarró, porque yo me fui corriendo allá. Se fue a agarrar la llave. Tal vez se le tira encima. Por eso le digo. Porque si son de esas babosadas de... Es como color café. Porque si es de esas zumbadoras, son esas sí se tiran. Ay, esas sí se tiran. Se le tiran encima. Sí, eso. Para que no esté así, porque ahí sí se meten. Ah, sí, las culeras son bandidos, dijo Gustavo Fincón. Sí, usted. Esas... Digamos que uno no sabe cuánto está abajo de la cama, se va. No está, Teo. ¿Será que es el color de los palos todo no se mira? ¿Será? Digo yo, pues. Pero ya me estoy dando cuenta. Se asustó, pues. ¿Qué se asustó? Se asustó. Como está chiquito, ¿ves? Sí, porque ya se asusta el grito que pegó la. Ya pasó un montón. Ya estuvo así. Lo siento, lo siento. Para allá, sí, mi padre. Sí, para allá. Agarró y yo me fui corriendo a decirle a él y ya cuando regresé, no sé. ¿Sabes? Ya no la vio cuando regresó. Como esa, ella lo vio. ¿Es lo que quería librar allá? Sí. No pudo ver lo que pasa es que ella lo vio bien, por eso se asustó. Si ella cuando mira un animalito o un ronrón le da miedo, se pone a llorar. Ah, sí. Tú ya ver esa babosadota, si es grandota, chula. Sí, es grandota, dice, imagínese. Porque dijo que así era, por eso me imagino grande. Ah, sí. Por tal de que esta no esté, digamos, como así, pues. Tarda más para comer, o sea, los frijoles gruesos se cose más rápido y se cose bien. Ah, sí. Y ahí ella venía atrás de mí, andate para allá con tu papá, le dije yo. No, dijo, ahí se vino detrás de mí. ¿Qué es que ella agarró para acá? Yo digo que esa como de allá venía, digo yo, cabrón. Quizá, digamos, tal vez estaba entre las llantas, ve, y de las llantas agarró para... ¿Dónde esas tablas, ve? Entonces, puede ser. Son bejuquillos. Ajá, esas cosas. ¿Va a tomar agua? ¿Va a tomar agüita? Eso es un bujito. Tal vez en algún hoyo se ha de haber metido, digo yo. ¿Puta, la vas a seguir buscando? Sí, porque no puede estar aquí metida. Hay que sacarla. La arena siempre camina todo aquí. Hay que sacarla, pues. Ah, de repente por ahí entró, porque ¿por dónde más? ¿Por dónde más?
menos que se quedó enterrado aquí, pues. Porque al, antes sí, cuando caía lo que era hace